pues el Real Valladolid, ante la sorpresa de todos, empataba el partido. La jugada va precedida por una falta de Caranca a Torres Gómez. El árbitro cede la ley de la ventaja y Tote, muy agudo, continúa la jugada. Su centro lo recoge Fernando, que marca sin oposición. La defensa del Madrid se había quedado estática al pensar que el colegiado había pitado falta. Pese a las protestas merengues, el colegiado Telle Sánchez dio por válido el gol. Y es que él no había tocado el silbato. Hombre, si el árbitro no pita, nuestros jugadores pueden seguir la jugada. Entonces, si se han quedado parados, no sé qué es lo que habrá pasado, pero el árbitro no ha pitado en ningún momento. Al menos yo no he oído ningún silbato. Hemos seguido la jugada, hemos metido el gol y aquí se ha acabado todo, ¿no? Quiero saber si usted ha escuchado un pitido o no ha escuchado el pitido. Es pues que no lo sé. Si digo que lo he escuchado, ¿qué más da? Si lo que vale es que ha subido al marcador y no hay ningún, por mi parte, no hay ningún comentario que hacer. Con el Valladolid muy echado atrás, el Madrid tomó de nuevo las riendas y se lanzó hacia la portería de Ricardo. El gol se veía venir y llegaba a los 19 minutos por medio de Raúl. El Madrid pudo haber sentenciado el partido en esta primera parte, pues dispuso de las oportunidades más claras. En la segunda mitad los papeles iban a cambiar. El Real Valladolid salió muy motivado, convencido de que este partido no estaba perdido. Enfrente, un Real Madrid muy conformista que daba por bueno el resultado. El equipo de Morey iba a haber recompensado su mayor entrega, falta de 2 minutos para el final, con el lanzamiento de esta falta de Cuauhtémoc, que se cuela en la portería de Iker Casillas. Euforia de los blanquivioletas, y especialmente del mexicano, que conseguía su primer gol en la Liga Española. Estoy contento, ¿no? Creo que se me dieron las cosas en los últimos 10 minutos. Bueno, creo que yo y todos mis compañeros nos vamos contentos porque sacamos un buen punto, ¿no? De aquí del Bernabéu, que es difícil. Incluso pudieron haber sido 3 puntos si Tote hubiera acertado con esta jugada en el tiempo de descuento. Este resultado puede servir de lección para aquellos que no parecen respetar mucho a los equipos más humildes. Creo que bueno, en cierta manera pues creía que íbamos aquí de víctimas, al final pues no ha sido así, ¿no? Simplemente pues, bueno, que hay que respetar a todos los equipos y cualquier equipo puede ganar a cualquiera, ¿no? Simplemente eso. Entrenamientos, en vez de entrenar al fútbol, entrenan los olvidos. ¿Sí? Bueno, sí, tienen que estar en el entrenamiento de ustedes, ¿eh? No sé, buscar escuelas por eso, ¿no? Justificar el partido por eso. Voy a buscar el de la tribuna, que fue el que silbó. ¿Ya? Ellos, bueno, además dicen que luego cuando se marcó el gol, pues todo, pues, le ganan. No, equivocado, yo siempre lo hago con mis compañeros, normal, siempre hoy los abrazo. Es muy normal. Claro, es lógico, yo creo que es lógico, ¿no? Es lógico, ¿no? Puede ser el público, siempre se los dirá así en los partidos. Aquí yo escucho muchos silbidos.